Eso es. ¡Que gane el mejor! Bueno, hermano, nueva semana. Así es. De clasificatorias. Entre dos colegios que ya presentaremos. Sin embargo, hemos arrancado el día lunes y hemos arrancado el mes. Además, con el pie derecho, hermano, con tremenda orquesta. Me ha gustado. ¿Qué te parece si nos acercamos y conversamos un poco? Claro, me ha gustado el pasito acá. ¿Cómo era el ritmo, mi querido Díaz? El hombre con su. El 21, el 21, güey. ¿Cómo era? No lo pasé. Vamos, para que nos enseñen otros pasos, vamos favor, a conversar rápidamente con los grandes amigos de Bembé. Muy bien. El gran y el único, el inigualable, el maestro Bruno Botelli, hermano querido Gustavo Fundador, maestrazo, ex la gran Mila Pavila. Y por acá el caballero ilustre, John Barbosa, muy bien. Me voy a colocar por acá para generar un poco de equilibrio. Un pasito adelante, todos juntos. A ver, ¿cómo es el pasito, por favor? ¿Quién? No, hermano, no me ¿quién se llama? Señor Rivera, ya, no se va a salvar. John, que no se le escape, que no se le escape. A ver, ¿cómo es? A ver. Ahí sí va, hermano. Pero el hombro ya me pierde. El hombro me pierde. Cuatro golpes. A ver. Un, dos, tres. No, que no se le escape, que no mira. Va. Mira, por favor, hermano, para mi paso. Si ese bebé, voy a hacer uno más. Muy bien. En pantalón negro. El tallerín está. En camisa, afinado. Muy bien. Estamos aquí con Bembé. Cuéntenos, chicos, un poco de lo que se viene para ustedes. Eso. Por favor. Papi, estamos felices de estar acá en TV Perú, en que gane el mejor. ¡Bumba! Vale, encantadísimos. Mira, traemos muchas novedades. Nos damos cuenta de una delantera de lujo, voces espectaculares, fresca, que aparte está jalando el lujo por todo el lado. Sé que han estado viajando, han estado por el norte, el fin de semana han estado por las redes sociales, etiquetados por todos lados. Así es, papi, estamos más activos y más produciendo con más música que nunca antes. Porque Bembé está activo para todo ese Perú y llegar a todos los rincones del Perú bonito. Claro que sí, con salsita de la buena. Muy bien, un fuerte aplauso para ellos. Traemos
más novedades también, amiga. Claro que sí, promocionando nuestra nueva canción Renuncio en todas las plataformas. Lo pueden escuchar también, pedir en radio, así que ya lo saben. Renuncio para todos ustedes en la voz de Alexis Paz. Alexis, ¿cómo la pueden pedir en todas las radios, en todas las emisoras y amigos? Como Renuncio a lo nuevo de Orquesta en B, e invitar a toda la gente que nos visite en redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Para toda la hermosa gente que nos está siguiendo, muchísimas gracias por todo el apoyo. Por supuesto. Y un abrazo para toda la gente de TV Perú que nos está viendo, de todas maneras. No, claro que sí. Y acá, a mi derecha, después de haber escuchado también a la talentosa Mila Pavila, el señor Gustavo. Hermano, una voz de aquellas. Bueno, yo soy, fui integrante de Orquesta Bembé desde el 2019 hasta el 2022 y bueno, decidí volver a lo que es mi casa, ¿no? Prácticamente. Sí. El buen hijo siempre vuelve a casa, que hace que me tiene nuevamente. Dijo, vuelto. Muy bien. Y bueno, compartir con estos grandes talentos. Acompañando los talentos. Y compañeros que ya claro que de sí. ahora adelante, lo que vamos a traer es pura candela para todos ustedes. Y eso justamente iba a decir, porque veo a la derecha. Pero, que, pero mira acá. Mira, que mira, eso te iba acá, a decir. Yo, que yo te conozco a algún lado, a no ver, sé de dónde. Veo que... al nuevo baby de la no, sala. Hermano, ¿qué está pasando? A la derecha, ¿no? Pero, veo que está jalando el ojo, pero como una pero máquina, cara el muchacho. De niño, cara de niño. Cara no, de no, niño. Claro que sí. Aparte que yo quiero decir que con Luis nos conocemos de antes. Ah. Desde el colegio, hermano. Es verdad, desde una amistad de más de 20 años. Hermano, y me da, y debo decir aquí, quiero aprovechar las cámaras para decir, hermano, que estoy muy orgulloso Muchas del gracias. Camino y trabajo de hormiga que estoy ejecutando. Por dos. Hermano, hermano, déjame estrechar tu mano, por favor. A seguir cosechando éxitos. Bembé tiene para rato y qué mejor con esta delantera de lujo y esas voces espectaculares que ustedes tienen. Ojalá que podamos tenerlo nuevamente con nosotros. Y qué bonita canción es esta, nos ha sorprendido. Esta es su casa. Cuando tú quieras, nos avisan y nosotros llegamos. Ahí está nuestra productora, échenle el ojo, por favor. Han estado bailando también, ¿ah? Han estado bailando. Hermano, recordarles que los números para contratos para Orquesta Bembé son el 989-219-751. Ya saben que estamos para llevar salsa de la buena, lo mejor de la fiesta de Orquesta Bembé para que lo goces. Y que nos pueden encontrar, claro que sí. Nos pueden encontrar. ¡Upa! Y esperamos verlos próximamente los fines de semana. Todas las semanas estamos en Discoteca Banana, Casa de la Salsa, Barranco Bar, Azúcar Club. Esperamos verlos para gozar con salsita. Claro que sí, como tiene que ser. Muy bien. Muy bien, hermano, ¿qué te parece si nos despedimos y damos un corte comercial, pero cantando? Me gusta. Renuncio. Renuncio. Muy bien, caballero. Muy bien. Por favor. Después de usted, nosotros. Y soltando los pasos. Yo me pongo un costadito. Yo me pongo un costadito. Muy bien. Bailarines de refuerzo, hermano, en lo que se pueda. Muy bien, ya venimos aquí por la señal de TV Perú. Nos une a todos los peruanos. Mientras más lo intento, más quiero besarte. Yo soy fuerte, pero ya no aguanto con el peso de tu ausencia. Este adiós me tiene destrozado, solo quiero que tú vuelvas. Te pienso. Respiro aún ese aroma que dejas en mí. No creo que pueda olvidar tu mirada que me hace vivir. Renuncio a tu olvido, renuncio a perderte, renuncio a dejar este amor a la suerte. ¿Cuál es el músculo más largo del cuerpo? A. Sartorio. B. Longísimo. C. Tibia anterior. La respuesta correcta es... Lo sabremos en breve. La respuesta correcta es sartorio. Muy bien, estamos de regreso aquí en el programa más frenético de la televisión peruana y donde cualquier cosa puede pasar. Como ven al señor Rivera sacando los pasitos prohibidos de la salsa. Hermano, se hace lo que se puede. Señor. Se hace lo que se puede. ¡Se viene! Mira, préstame atención. Acá, acá quiero decirlo. ¡Se viene este verano! ¡Separa tu cupo!
En la escuela de danza del señor Rivera, los pasitos de salsa más sensuales. Más sensuales, más insólitos, señor. Y sobre todo más chéveres. Nada, bueno, ya lo sabes. Hermano, estamos en una semana más de clasificatoria aquí en Que gane el mejor. Oye, antes de arrancar a presentar a los muchachos, ¿qué te parece si invitamos a toda la gente a participar con nosotros en el código QR que estará apareciendo en su pantalla en este mero momento? Me gusta. Ahí está. Ahí mismo. Muy bien, chévere. Además tenemos un WhatsApp que ahorita decimos el número, pero como siempre, saludamos también a los chicos que están pegados al canal IPE. Ellos nos siguen de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche. Y para verlos, puedes sintonizar el canal IPE en la 7.4 de la TDT. Totalmente gratis. No te lo puedes perder. Así es. Más nada. No hay excusa, porque puedes ver el programa por ahí, ya lo sabes. Y por supuesto también lo pueden encontrar en su repetición a través de la señal digital de TV Perú. Hermano, ¿cuál es el número de nuestro WhatsApp? ¿Dónde la gente puede vender selfies? Ya mismo. ¿Dónde la gente puede contarnos de dónde nos ve? ¿De qué parte del Perú? Y sobre todo, manda sus selfies. Al número 989-260-933. Manda tu foto ya mismo. No olvides colocar desde dónde nos estás mirando. Y por supuesto tu nombre para saludarte. ¿Cómo corre? Responde, porque a lo largo del programa, si nuestra productora lo permite, te vamos a estar saludando, porque a nosotros nos encanta poder hacer eso. Así es, 989-260-933. Y además, si quieres participar de los demás temporadas, clasificatorias, semanas, aquí en que gane mejor, @irtp.gov.pe, para que tu cole, hermano de Lima y balnearios, vengan acá y sus datos, pues no nombres, cuántos son, qué quieren hacer, por qué tienen que ganar. Y eventualmente, Dios mediante, la gente de todo el Perú ya podrá venir pues aquí al set de que gane el mejor. De todo el Perú. De todo el Perú, así es. Yuri Maguas, Pucallpa Tacna, Tumbes. Ahora ha hecho Tacna, estuvo de día. Así. 28 de agosto, el día de la bandera, de hecho. El día de la producción de la bandera en Tacna. Le mando un fuerte abrazo a la gente. Claro que sí, de la heroica. Muy bien. Es momento de darle pase a nuestra querida Eva, después de haber estado disfrutando con nuestros amigos de Bella. Yo particularmente he disfrutado mucho ver a mi mejor amigo, le contaba al señor Rivera, 20 años de amistad, celebrados en un pequeño momento ahí, viéndolo cantar ahí salsa, ahí saltando. Hermano, un momento, estos son los momentos que nos hacen eternos. ¿Qué te parece? Muy bien. Muy bien. Vamos a escuchar a nuestra querida Eva, que nos va a presentar al primer colegio que se va a disputar cada punto esta semana. Así es. A ver, hola, Evita. Hola chicos, estoy muy emocionada de presentarles a nuestros nuevos competidores de esta fase de clasificatorias. Ellos son los estudiantes del Colegio Apóstol San Judas Tadeo de San Juan de Lurigancho. Vamos a conocerlos. Idemi, para la promo, la japonesa, tiene 17 años. Su curso favorito es literatura. Y después del cole, quiere ser compositora musical. Marian, para los amigos. Mari, tiene 16 años. Practica el tenis. Y quiere convertirse en una gran doctora. Kenner, en el cole le dicen, Ken, tiene 17 años. Le gusta escuchar música. Y quiere ser un gran abogado. Valeria, para la promo, Vale. Tiene 16 años. Su curso favorito es comunicación y quiere convertirse en una gran abogada. Ángela, para los amigos. Angie, tiene 16 años. Le gusta leer libros de género romántico y quiere ser una gran enfermera. Esperanza, en el cole le dicen Espe. Tiene 17 años. Su talento indiscutible es el canto y el baile. Y quiere convertirse en una gran ingeniera de sistemas. Zidane, para la promo, Zidani, tiene 17 años. Su curso favorito es matemática. Y después del cole, quiere estudiar ingeniería empresarial. Sean bienvenidos, que empiece la competencia y que gane el mejor. Son nuestros muchachos del San Judas Tadeo. Ahí vemos a su hinchada muy atenta y listos para dejar la garganta, por alentarlos. Muy bien. Así es, la gente del San Judas Tadeo, hermano de San Juan de Lurigancho. Aún no vamos a invitar a pasar, pues, porque, bueno. De momento. Así es, vienen los dos juntos.
Muy bien, Eva, es momento que nos presentes a la gente, hermano, mi gente. Viene de Villa El Salvador, Colegio Mi Dulce Jesús y Evita, al igual que contigo, hermano. También tiene un video de presentación de los muchachos de Mi Dulce Jesús. Así que nada, vamos a verlo al toque nomás. A ver, Eva. Quiero verlo. Ya conocimos a los primeros competidores. Ahora vamos a conocer a sus contrincantes. Ellos son los chicos del colegio Mi Dulce Jesús de Villa El Salvador. ¿Quieren conocerlos? Fabián. Para la promo, DJ Fabián. Tiene 17 años. Su curso favorito es matemática. Y quiere convertirse en un gran ingeniero industrial. Daphne. Para la promo, Chiquistriquis. Tiene 16 años. Su materia favorita es lenguaje. Y quiere estudiar ciencias de la comunicación. Francisco. En el cole le dicen, vicio. Tiene 16 años. Le gusta leer y quiere ser un gran ingeniero industrial. Gabriela. Para los amigos, Gaby. Tiene 16 años. Su talento indiscutible es la actuación y quiere estudiar arquitectura. Josías. Para los amigos, Josecito. Tiene 15 años. Practica natación, básquet y ajedrez y quiere convertirse en un gran biólogo. Tracy. En el cole le dicen, Aracelia Kermen. Tiene 16 años. Le gusta leer y quiere ser una gran astrofísica. Eder. Para la promo, Kazuto. Tiene 16 años. Su materia favorita es historia universal. Y después del cole, quiere estudiar robótica. Sean bienvenidos, que empiece la competencia y que gane el mejor. Muy bien. Han sido presentados los reales protagonistas de esta larga jornada de competencia, señor Rivera. Así es, hermano, y sin más, vamos a recibir con un fuerte aplauso, la manito bien puesta, para la gente de Mi Dulce Jesús y la gente del San Judas. San Judas, pensé que lo ibas a decir, compañero. No, perdón. De nuevo, para la gente de Mi Dulce Jesús y San Judas Tadeo. Muy bien. Sí, mi casco conmigo. Jesús y la gente de San Judas Tadeo. Qué bien, ellos están uniformados y contentos de estar aquí con nosotros. Sin más, vamos a conversar rápidamente con el capitán. Muy bien, muy bien. O capitana. Muy alegres, agradecer a nuestros profesores, a nuestros padres y al programa que gane el mejor. Vamos a dar todo de nosotros. No recuerden, recuerden más que todo apoyarnos a nuestro colegio. Somos Mi Dulce Jesús, hoy mejor que ayer. Ajá. Yeah. Se lo tenía bien guardada la alegría. Vamos. Fabián, todo era una careta. Señor Fabián, es la alegría hecha persona. Y acá lo sacó. Muy bien. Visceral. Estamos aquí con Fabián. Visceral como Winnie Pooh. Así es. Fabián, Gabriela, Josías, Francisco, Tracy, el caballero y por último, Chiquistriquis. Chiquistriquis. Muy bien, hermano. Por allá, por favor, rápido. Muy bien. Por acá yo tengo. ¿Quién es el capitán o capitana? Hidemi. A Kenner, a Valeria, a Angela, a Esperanza, a Marianne y a Zidane, nada más y nada menos. El mismísimo Sisu está acá con nosotros. Sisu. ¿Quién es nuestro capitán o capitana? Zidane, tú vas a hablar aquí. Claro, con ese nombre no va a ser capitán. Bien, mi querido Sisu. Palabras a la cámara número 3 del Buen Luchito, la institución humana de este nuestro querido canal. Tú mismo eres, Zidane. Gracias. Ante todo, muy buenas tardes con todos.
y para poder, ¿cómo se llama?, pedirles el apoyo a toda la gente, a toda la familia tadaísta, y decirles que nos apoyen, que gane el mejor y que nos apoye votando por el QR. Gracias. ¡Eso! ¡No más! ¡Está bien, Sisu! Sisu, hermano, chapó cancha. Se puso al frente y dijo... Sisu agarró, está en su casa. Él estaba en su casa. Está bien, la confianza desde el primer día, como tiene que ser. Los nervios de lado y la competencia al frente. ¿Qué vas a saber tú? ¿Qué vas? Así es. Dame, te voy a enseñar a hacer tu trabajo. Está bien, Sisu, confía. Está bien. Confía, buen nombre igual, buen nombre. Hay personajes. Jidemi, me quedé sorprendido con la fuerza, Jidemi. Ahora, Jidemi, me ha dicho que tú hablas un poquito de japonés también. Han nacido en Japón. Konnichiwa. Jidemi, ¿qué palabras en japonés conoces, por ejemplo? Que nos manda un saludo a toda la gente que está viendo desde Perú. Un saludo en japonés a todas las personas que están viendo. A la comunidad peruana en Japón. Ajá, pero trátame con cariño, cuidado con lo que vas a decir. No, sí, porque no te vamos a entender. Por Yorosuku negashima, watashi no Miyamoto Hidemi de namae wa daresu ka? ¡Eso mismo! ¡Un fuerte aplauso para Hidemi! ¡Oh, Hidemi-san! ¡Eso mismo! Por eso digo... Lo que dijo Hidemi, claro, ¿no? Hidemi, ¿qué significa lo que nos has dicho? Para toda la comunidad nipona que nos están mirando, claro. Así es. ¿Cómo me dices, Hidemi? Último, ¿cuál es su nombre? Te presentaste y me preguntaste cuál era mi nombre. ¿Cómo sería mi nombre es Luis? Exacto, ¿cómo sería mi nombre es Luis, por ejemplo? Luis, ¿cómo? Luisan, algo así. ¡Ay, soy Luisan! Muy bien. Muy bien. ¡Fuerte aplauso para Hidemi Nacido! ¡Lo vimos todo! Que representa los colores del Perú y representa los colores de su cole también. Hidemi, personajazo, hermano, no me puedes hacer eso, por favor, en vivo. Muy bien, estamos aquí ya en que gane el mejor. Y sin más, ¿qué te parece si comenzamos a jugar, hermano? Comenzamos a entretenernos siendo exactamente las 5:56 de la tarde. ¿Es verdad? Primer juego de la semana, primer juego del día de hoy. Esto es Par en Par. Muy bien, vamos. Muy bien, arrancamos, sin más. Luchita. De Par en Par. En esta prueba participa todo el equipo. Se mostrará un tablero con imágenes que tienen relación por algunos segundos. Luego, se ocultan las imágenes y los equipos deberán empezar a relacionarlas. Cada equipo podrá tener dos aciertos seguidos. Después cederá el turno al equipo contrario. Que gane el mejor. Así es, gane el mejor de par en par. Ya estamos aquí con los cuatro participantes de cada colegio, Apóstol San Judas Tadeo. Bien. Y con la gente de Mi Dulce Jesús. Por favor, chicos, Fabián. Vamos rápidamente a tirar los dados para saber qué colegio arranca de par en par. Que tiene la primera oportunidad de adivinar dos veces seguidas. Ustedes no hablan japonés. Sí, son como a mí me ha enseñado Pisu. Un saludo a mi compadre. Es verdad, hermano. Después usted. Señor. Vaya. Se ha quedado rochado, Luis. Eso es lo que pasó. Muy bien, tres. Señor, muy bien. Contra cuatro. Muy bien, la suerte está de mi lado el día de hoy. Tanto así que estoy adivinando los números del lado, chicos. ¿Tienen cuántos segundos? 15 segundazos para memorizar la mayor cantidad de pares que aparecerán en la pantalla. 8 ojos. Concentrados. Muy bien, 20 figuras, 10 pares entonces. 10 pares nada más. ¿Cuántos segundos le vas a dar? Solamente 10 segundos, dice nuestra productora. Hoy es lunes. Lunes 2 de septiembre, arrancando el mes con el pie derecho. Muy bien, chicos. Muy bien. Ojos bien abiertos. Presten atención a la cuenta de 3, 2, 1. Que gane el mejor. 10 pares, 20. Ahí está justo, Gengis Khan. Gengis Khan, José Carlos Mariate, Inca García Sola Vega. William Wallace. Turco, un ojo turco. William Wallace, de tal palo, Dios lo ayuda. Muy bien. Muchachos, nosotros a su micro, por favor. Tenemos la oportunidad de arrancar adivinando. Sacamos el micrófono, mi querida Hidemi. Tenemos, si acertamos, 2 aciertos máximo. Y si no, ya seguimos al frente. A ver. Muy bien. Josías, usted. El 6 y el 10. El 6 y el 10, dice Ben Josías. Al que madruga, Dios le ayuda, ¿es verdad? Siguiente par. Tenemos... El 2 y el 20. El 2 y el 20, a ver. Muy bien. El 2 está...
De tal palo, tal astilla. Ah. Es verdad, dos frases los muchachos memorizaron. ¡Sisu! Por acá. Rápidamente, cuidado con la campana. 7 y 18. 7 y 18. El buen Zidadín. Zidane. Francisca Subiada. Me parece que no. Seguimos, muchachos. 14 y 19. 14 y 19. Bien, seguimos. Una más. Rápidamente, hermano. Josías, fresquito nomás, que no se vaya de la mente. 1 y 16. 1 y 16. Gengis Khan. No. No. Por acá, mi querida Hiemi. Cuando quieras. 1 y 18. 1 y 18. A ver si ahora sí. Así es. Ajá. Muy bien. Ganador de la China, Gengis Khan. Una más. Una más. Una más. Juégatela. 12 y 9. 12. Comentarios reales incas. José Carlos Mayarí. No. ¿Quién escribió los comentarios reales incas? Ese mismo. Ese mismo. 11 y 15. 12 y 15. 12 y 15. Me parece. 12. 11 y 15. Ah, 11 y 15. Cuidado. Vocaliza sound, por favor. Guardián de Escocia, el ojo de Horus. Dudo. Dudo nada. Que el ojo de Horus. ¡Nada! Muy bien, seguimos rápidamente al frente. Zidane. 5 y 15. 5 y 15. Ah. No es. Pero si has estado atento. Muchachos. 15 y 16. 15 y 16. Ojo de Horus. Protege de la envidia. Nada. No. Pero ya ha salido también ese par. Así es. Muy bien. 5 y 9. 5 y 9. 5 y 9. No. Ay, ay, ay. Ya salió. Pero ya salió. Ya salió con qué está relacionado ambos. Así José es. Carlos Mariate y Inca Garcilaso de la Vega. Los dos ya tienen su par dando vuelta por ahí. 5 y 12. 5 y 12. Así es. Seguimos. Podemos ir. Una más. Una más. Lo celebra Pancho. 13 y 17. 13 y 17. Atento, Sisu. Ya salió ese. El ojo turco, ¿para qué sirve? 15 y 17. 15 y 17. Muy bien. Una más, una más. Dame una más. Rápido, la campana. 9 y 13. 9 y 13. No. Muchachos, ¿lo tenemos? 13 y 16. 13 y 16, el ojo turco, en efecto. Protege de la envidia. Muy bien, siguiente, muchachos. 7 y 9. 7 y 9. ¿Qué escribió José Carlos Mariate? Vamos, chicos. ¿O qué representaba? Aquí, 9 exactamente. Y 3. 9 y 3. Ay, no son personajes correlacionados. Vamos. 3 y 11. 3 y 11. William Wallace, guardián de Escocia, es correcto. Por ende. 4 y 7. ¿Cuál? 4 y 7. 4 y 7. 4 y 7, ¿será? Ajá. Y por ende. Y por último. 8 y 9. 8 y 9. 8 y 9. Revista Amauta, así es. José Carlos Mariátegui. Hemos llegado entonces al final. ¿Tenemos puntaje o no tenemos puntaje, mi querida Simegot, que estás en las alturas? Cuéntamelo. A la cuenta de 3, 2, 1, suéltame el puntaje. Muy bien, el puntaje acumulado de este primer juego, primera semana. Muy bien, 30 para San Judas Tadeo. Así es. 70 para mi dulce Jesús. Sin embargo, hay mucho pan por rebanar. Nada está dicho. Así que ustedes tranquilos, nosotros nerviosos. Nos vamos al primer corte del programa. No dejen de votar por el código QR porque esos 10 puntos se los van a agradecer cualquiera de estos dos colegios. Así es, hermano. Nos vamos a un corte comercial y ya regresamos aquí en... Que gane. Gane el mejor. Por la señal de TV Perú, hashtag nos une. Ya regresamos. As I came up in here.
afición lo sabe. Claro que sí, mi querido señor Rivera. Muy bien. Es momento, cobijados en este rinconcito que nos tiene ya en posición de presentar. Así es, hermano. Ya estamos recontra listos para seguir, pues, disfrutando de esta nueva semana, lunes 2 de septiembre. Así es. Las 6 y 7 en todo el Perú. Nada más y nada menos. Hermano, para mandar saludos a dónde. ¿A dónde le mandamos saludos? Por supuesto, a Ayacucho, La Mayeque, La Libertad, al sur, a Puno, Arequipa, a Cusco, Tacna, que ha estado hace poco en fiestas importantes. A Moyobamba, Pucallpa, Iquitos, Tarapoto, Requena, ¿qué más? San Hilarión. Cada una de las regiones que están siempre conectadas a través de la señal de TV Perú. Y aprovechando que estamos en saludos, mi querido Diego Ron me dijo: oye, yo quiero mandar un saludito a alguien muy especial que nos está mirando. Este momento es suyo, mi querido Diego Ron, por favor. ¿Cómo estamos, chicos? Sí, lo que pasa es que el fin de semana me encontré con una niña muy, muy, muy especial que se llama Maya, que le mando un fuerte abrazo, muchos saludos, porque es fanática del programa, nos ve todos los días acompañada de su mami. Beso, así que sería genial que nos mande una fotito, que justo está viendo el programa para en saludarla este momento. Luego. Claro. Claro que sí, ya. Manden sus selfies, ya lo saben. Hay que aprovechar. El nombre aparece en pantalla constantemente, así que por favor manden sus selfies, que luego vamos a poder saludarlos al 989-260-933. Ahora sí es momento de presentar el momento más disruptivo de nuestra tarde. Esto es El Recreo. Yo estoy loquito. Ya está. Así es. El recreo. El recreo de hoy. Hermano, el día de hoy tenemos un recreo sobre el Wild Rush. Wild Rush. Muy bien. Danza típica de nuestro Wild país. Rush. Muy bien. Y para ello, obviamente, nosotros no podríamos estar a cargo de la calificación. Nos va a acompañar alguien que está a la altura de las circunstancias para poder observar el trabajo de los alumnos que se van a animar a estar al frente, asumiendo el hermano, riesgo. Permíteme leer. Por favor. Directora general y productora del elenco de danzas Perú, Todos los Ritmos. Recibamos con un fuerte aplauso a Elizabeth Luzquiño. Claro que sí. Fuerte aplauso. Bienvenida, Elizabeth Luzquiños. Querida Elizabeth, bienvenida. Bienvenida, Elizabeth. Una vez más. De nuevo, directora general y productora del elenco de danzas Perú, Todos los Ritmos. ¿Cómo estás, Elizabeth? Gracias por estar Gracias. Aquí con nosotros en el CDK Anima. Gracias por la invitación. Yo siempre apoyando lo que es nuestras danzas, el folclore, y feliz de estar aquí. Bueno, el día de hoy vamos a ver un rato de Wailers y definitivamente siempre es interesante ver a los chicos aproximarse a nuestras danzas y ver cómo lo hacen, ¿no? Porque definitivamente siempre son retadoras, llenas de un despliegue de energía que siempre es muy característico de nuestras danzas típicas, ¿no? Así es, hoy día van a interpretarnos cómo es la siembra y la cosecha de la papa, el maíz, que es el Wailers, ¿no? Una de las danzas que es patrimonio cultural de la unidad, así que felicitaciones a todos los papás que siempre apoyan y cultivan nuestro folclore peruano. Claro que sí, muy bien. Como tiene que ser. Hermano, para decirle a nuestros chicuelos, ellos son los pequeños, pues, de cada institución, la que van a los que van a representar. En este caso, porque entiendo que las instituciones deciden quiénes son los chicos que los van a representar. En este caso, los chicos de San Judas Tadeo han optado por mandar a los más chiquitos que han asumido el reto como unos gigantes. Vamos a ver qué es lo que nos presenta. Y vamos a desearles mucha suerte. Pero antes de que lo hagan, ¿qué te parece si les explicamos cuáles son los criterios que vas a considerar? Claro, vamos a considerar lo que es coordinación rítmica, bailar al compás de la música, expresión interpretativa. Saben ustedes los pasos, pero tienen que demostrarlo, ¿no? Dominio escénico, ya tienen el escenario, tienen que saber las ubicaciones. Y dominio en el escenario. Es lo que les hagamos de explicar, dominio escénico. Mucha suerte, diviértanse, que también es muy importante. Así es. Y a la cuenta de 3, 2, 1, que gane el mejor. Suerte, chicos.
Así es, fuerte las palmas para nuestros pequeños, los ratoncitos de San Judas Tadeo, que lo han hecho muy bien, muy valientes, claro, sí. Y sobre todo lo que yo he visto es que se han divertido. No es fácil pararse en un escenario a nivel nacional y tan chiquitito, siempre da una sensación de ternura verlos. No, de hecho. Elizabeth, ¿qué opinamos? Bueno, sí, me ha gustado bastante, bastante interpretación de esta proyección. Vamos a ver ahora qué nos toca. Muy bien. Ah, mira, lo más grande es de Mi Dulce Jesús. Ellos son los chicos de quinto y secundaria, me imagino, porque están grandotes. Así que les deseamos... mucha suerte. Así es, toda la suerte del mundo, que se diviertan, que lo disfruten. Así que sin más, 3, 2, 1, que gane el mejor. Mucha suerte. Hermano de Mi Dulce. De Mi Dulce, le vamos a decir. De Mi Dulce. Así lo hemos. Dulce Jesús. Así claro los hemos apodado aquí en Muy Canadá. Bien. Difícil Muy tarea bien. La que tienes. Y felizmente no recae en nuestros hombros, Elizabeth. Hermano. Así. Muy bien, aquí Elizabeth será la encargada, pues, de ¿Será puntuar. La ternura de los chicos del San Judas Tadeo. Así es. O la fuerza de los muchachos de Mi Dulce Jesús. La que se llevará los 20 puntos. No puede haber. No puede haber empate. Así es, Elizabeth, antes de dar el puntaje, cuéntanos un poco acerca de Perú Todos los Ritmos. Así es, mi elenco tiene ya 27 años de fundado, tenemos tu edad, sí. Tenemos producciones a nivel nacional e internacional. Estamos próximos a hacer un espectáculo en Pucallpa la otra semana. Y tenemos para fines de mes también irnos de Estados Unidos. ¡Qué bien! Caramba, ¿qué parte de los United? En Texas. Voy a estar. Así que nada. Voy a estar. Toda la suerte. ¿Dónde los pueden encontrar por en las favor. Redes sociales? Ahí está. Sí, en Perú Todos los Ritmos oficial, ahí están todos. Hay talleres, todo. Sí, vamos a hacer un casting de chicos, solamente de chicos ahorita. Ya, así llegó que tu momento, Rivera. Prepárense. Llegó mi momento, papá. Nunca es tarde para aprender. Así es, nunca es tarde para aprender. Y quería felicitar a cada uno de ustedes. Realmente disfrutar de nuestras danzas desde muy pequeños es una satisfacción para nosotros seguir difundiendo el arte. Lo felicito, cada uno ha interpretado como lo han sentido y eso es lo importante. Pero siempre tiene que haber un ganador. Así que, ¿a quién de ustedes dejo para que digan el ganador? Por favor, no te podemos quitar ese honor, mi querida Elizabeth. Así que a la cuenta de tres, te vamos a dar el pase. Así ha sido difícil, ¿ah? No ha sido mucha la diferencia. Es verdad, desde aquí puedo confirmar. Así es. Muy bien. Primero el porqué. El porqué. ¿Qué crees que hizo justamente esa pequeña diferencia? Sintieron más, fue más vivencial. Muy bien. Más vivencial. Transmitieron un poquito más. Un poquito más. Alegría, figuras. Así es. ¿No? Muy bien, 20 puntos del primer recreo, lunes 2 de septiembre, arrancando esta nueva semana.
es para el colegio. El ganador es el colegio Mi Dulce Jesús de Muy El Salvador. Fuerte las palmas para los chicos de Mi Dulce Jesús. Sin embargo, felicitamos por supuesto a ambas instituciones. Chicos, lo han hecho muy bien. No se sientan mal. Asumieron el reto como unos gigantes. Así es, que es lo importante, lo hermano. Lo han hecho muy bien. Fuerte el aplauso para ellos también, mi querida Elizabeth. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Eso, qué bonito. Gracias, gracias. Qué bonito ver cómo los más grandes cobijan a los más chiquitos que se han enfrentado en este reto como unos campeones. Y de todas maneras, de esta manera tan bonita, despedimos este segmento y nos vamos a un corte comercial. Y ya volvemos aquí en Que Gane el Mejor. No se muevan por la señal de TV Perú, nos une a todos. ¡Nos une! ¿Cuántos reinos conforman la clasificación biológica? A. 3 reinos. B. 4 reinos. C. 5 reinos. No cambie de canal, regresamos con la respuesta. La alternativa correcta es 5 reinos. Estamos de regreso, por supuesto. Oye, reto conmovedor el que hemos tenido con el recreo. Y por supuesto, celebramos siempre que los más chiquitos se animen a dar ese paso al frente y no se amilanen de ir aunque sea con los más grandes. Yo aplaudo eso. Eso, hermano. Desde ya felicitar a los más pequeños de cada institución que se animan y son recontra valientes. Yo que iba a estar, pues, hermano, a los 10 años bailando en Televisión Nacional. Así se me hacía. Así que nada, ellos ya son más valientes de lo que yo alguna vez fui. Les mandamos un fuerte abrazo y un gran beso. Hermano, viste que ahora que nos vamos a comercial. Ajá. Y cada vez que regresamos, hay trivia. Se resuelve una trivia muy importante porque nunca dejamos de aprender aquí en Que Gane el Mejor. Incluso. Cada momento es una buena excusa. Eso. Incluso en los cortes comerciales. Y eso habla mucho del nivel, hermano, de conocimiento que estamos manejando, pues, aquí en Que Gane el Mejor. No, es que nuestra productora está un paso adelante. Claro que sí, siempre. Muy bien. Muy bien. Sin más. Es momento de ir con el siguiente juego. Esto es Sobrevivientes. Muy bien. Es momento. Sobreviviente. Participan todos los estudiantes en 3 niveles. En el nivel 1, responderán preguntas de verdadero y falso. En la segunda, preguntas de opción múltiple. Y en el último nivel, deben responder preguntas sin alternativas. Los estudiantes de ambos equipos participan de manera intercalada, respondiendo una pregunta cada uno. Si la respuesta es incorrecta, es eliminado. Vamos a comenzar. Que gane el mejor. Rápidamente. Hemos aprendido todo de qué van Sobrevivientes. Un juego muy conocido aquí en Que Gane el Mejor, hermano. ¿Qué te parece si, por favor, tiramos los dados para ver quién arranca verdadero? Vamos a dejar los dados de lado, señor. Hermano, ¿estás con suerte? ¿Te sientes con suerte, Odía? Me siento retador. Como tiene que ser. ¡A la seca! ¡A la seca! No. ¡Eso es! ¡Arranca la gente, sí, mi no gente! Se puede, no se puede ganar todas. Mi Dulce Jesús, arrancamos nosotros sin más. Verdadero y falso, muchachos, disculpen. Verdadero o falso. Vamos, entonces, con el nivel 1. Nivel número 1 aquí, sobrevivientes. Sobrevivientes, sin ese. Muy bien, Fabián. El cuerpo humano tiene más bacterias que células. ¿Verdadero o falso? A esa cámara, por favor. El cuerpo humano
tiene más bacterias que células? ¿Verdadero o falso? Rápidamente, tenemos uno tiempo. ¿Qué dice usted? Falso. Falso, no sé, tengo mis dudas. No. Claro, tiene más. Tiene más bacterias que células el cuerpo humano. Señor, por favor, lo invitamos a retirarse. Millones de bacterias, principalmente en los intestinos. Claro. Y eso que son varias células, pero no, más bacterias. Pero más bacterias. Muy bien. Vamos, hermano, con Marián. Mari. Así es, mi querido bacteria. Muy bien. Vamos por aquí, mi querido Marián. Los koalas duermen hasta 22 horas al día. ¿Verdadero o falso? Es verdadero, dice ella. Lo cual es verdad, hermano. Los koalas sí duermen 22 horas al día. Me acabo de enterar que mi perro es un koala. Ah, está bien, está bien. Yo soy un koala, muy bien. Sí, muy bien. Eder, rápidamente. Sofía es la capital de la República de Bielorrusia. ¿Verdadero o falso? Sofía es la capital de Bielorrusia. ¿Verdadero o falso? Falso, dice Eder. La respuesta es... correcta. Así es. Sofía es la capital de Bulgaria, hermano, en Europa. No sabía eso, mira, interesante. Bonito nombre para una capital. Así es. Muy bien. Mi querida Esperanza, los océanos cubren más del 90% de la superficie de la Tierra. ¿Verdadero o falso? ¿Qué dice usted? Verdadero. Y ella dice que es lo peor que puede pasar. Muy bien, Esperanza, la respuesta es incorrecta. Falso, los océanos no cubren más del 90% claro. de la superficie de la Tierra. Sin embargo, me parece que es el 60%, hermano. 70, casi. 70% de la superficie de la Tierra es agua. Un montón. Muy bien, seguimos muy con bien. Josías. Josías. El sonido viaja más rápido en el agua que en el aire. El sonido viaja más rápido en el agua que en el aire. ¿Será? ¿Cuál es su mejor conductor del sonido, el agua o el aire? Falso, dice él. El sonido no viaja más rápido por el agua que por el aire. Y la respuesta es... caramba. Verdadero. Pero él dijo falso. Dijo falso, caballero. Entonces, arriba, se han confundido. No, se queda acá con nosotros, señor Josías. No, dice. O sea, falso. El sonido sí viaja más rápido. O sea, la respuesta que él ha dado es falso. Él dice falso, es incorrecto. Pues es verdad. La respuesta es, verdad. Es verdadero. Ajá, señor, por favor. Invitamos a retirar. No nos confunda, señor. Sí, nos hemos confundido. Todos, todos. No pasa nada. Muy bien. Vamos con Angela. A ver, señor Rivera, mi querida Angela, muy bien. El esmalte dental es la sustancia más dura del cuerpo humano, ¿verdadero o falso? ¿Verdadero o falso, Angela? Ojo que sustancia. La sustancia. Así es. Ajá. Muy bien, verdadero. Lo grita, la tribuna se vuelve loca. Muy bien, vamos con Francisco. Don Pancho. El buen Pancho. Pancho, Cruz de la Sierra es la única capital de Bolivia. ¿Verdadero o falso? Cruz de la Sierra es la única capital de Bolivia. ¿Verdadero o falso? Hablando... casi le doy una pista. Silencio, señor. Falso. ¡Falso! La respuesta es falsa. Las capitales son La Paz y Santa Cruz. Dos capitales. Bueno, vamos con... Sucre. La Paz y Sucre. Caballero Zidane. Muy bien. Cierra el nivel número... Uno. Persépolis fue invadida y destruida por el ejército de Napoleón Bonaparte. ¿Verdadero o falso? Falso, nos dice. Claro, fue invadida por otro personaje histórico, que fue Alejandro Magno. Muy bien. Muy bien, hemos terminado entonces con el nivel número 1. Entonces, arrancamos con el nivel 2. Me parece que... nivel 2. Así es, nivel 2. Arrancamos dos. Por este lado. Muy bien. Claro, porque hace un momento se empezó por el lado de allá. Es verdad, señor. Así es. Muy bien, vamos entonces con opción múltiple. Con Marián. Dice así: especie lírica que expresa lamento, desolación y tristeza. Égloga. Oda. Romance y elegía. ¿Qué dices, María? ¿Cuál? La B. Oda.
elegía. Muy bien, caballero. Eder. Dos contra dos. Así es, dos contra dos. ¿Qué animal tiene la lengua más larga en proporción a su cuerpo? ¿El camaleón, la jirafa, el colibrí o la hormiga? ¿Qué animal tiene la lengua más larga en proporción a su cuerpo? La A, el camaleón. Y la respuesta es... correcta. Correcta. Vamos a jugar con Ángela. Ángela, está bien, muy bien, perdóname. Es que a veces dudo. Prefiero cerciorarme. ¿Podemos probar el micrófono, mi querida? Hola, hola. Ahora sí, muy bien. ¿Qué elemento de la comunicación se encarga de decodificar el mensaje? ¿El receptor, contexto, canal o emisor? Emisor. Ajá. Respuesta D. Emisor. El receptor era la A. El que lo recibe, lo lee. Así es. Por lo tanto, lo decodifica. El que lo interpreta. Mi querido Zidane. Muy bien, Pancho, vamos contigo, Francisco. ¿Quién fue el personaje que participó en la redacción del Acta de la Independencia del Perú? A. Hipólito Unanue. B. José de la Riva Agüero. C. Manuel Pérez de Tudela. O el señor Jorge Pérez Serra. ¿Quién fue el personaje que participó en la... ¿Quién fue? 1821. La... Señor, al micrófono. La C. Manuel Pérez de Tudela. Y la respuesta es... Muy bien, lo celebra Pancho. Mi querido Zidane, te toca salir jugando solo. Muy bien. Como buen 5. Muy bien. La cultura chanca se ubicó en la provincia de Sucre, Ayacucho, Paruro, Cusco, Andahuaylas, Apurímac o Carabaya, Puno. Respuesta, mi querido Zidane. ¿La D? La D. Suerte, Zidane. Ay, ay, ¿de dónde son los chancas? Señor, de Andahuaylas, Andahuaylas. Sin embargo, para poder llevarse el puntaje, me parece que tienen que responder una de nivel 3, que es... muerte súbita. Muy bien. Muy bien, tenemos dos oportunidades para contestar correctamente una pregunta, señores. Muy bien, nivel número 3, muerte súbita. Tenemos que contestar aún una bien. Si no contestamos una bien, no hay puntaje. Nada, señores. Muy bien. Caballero Eder, la pregunta es la siguiente, ¿ah? ¿Cuál es el único continente que no tiene desiertos? Oceanía. 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 Y la respuesta es... incorrecta, señor. De hecho, Europa. Hay toda una cultura. Ahí está, me acuerdo su nombre. Que nacen, se crían y recorren el desierto en Australia. Muy bien, así Pancho. Es. Pancho, está en tus manos. No te quiero... no te quiero meter presión, pero si no respondes, no hay puntaje, nada más. ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí la dejo. A Pancho no le afecta nada. Ahí la dejo. Pancho está confiado. Ah, le dicen Vicio. Vicio, por su apellido, caballero. Vicio. Pancho Vicio. Muy bien. Caballero, la pregunta es la siguiente, ¿eh? A ver. ¿Cuál fue la ciudad capital del Imperio Bizantino? Se pasan también. ¿Cuál es la capital del... ni yo sé, capital del Imperio Bizantino? Constantinopla. ¡Correcto! Muy bien, Pancho. Le doy la mano, Pancho. Le doy la mano, Pancho. Muy bien. Se lleva los 40 puntos de este juego. Bien, señor. Hermano, bien. Sí sabía. Me estaba haciendo que no sabía. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Se lleva los 40 puntos de ese sobreviviente. Muy bien. El ganador de este juego es la gente del colegio Mi Dulce Jesús. Un fuerte aplauso para ellos. Ahora, si tú quieres apoyar a alguna de estas dos instituciones, bien facilito. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Así es, escanea el código QR que está apareciendo en su pantalla. A continuación, apoya a tu colegio favorito. Será la gente de Dulce Jesús. Será la gente de San Judas Tadeo, que siguen 10 puntos extras de cara al final del programa. Con eso nos vamos entonces a un corte comercial y ya volvemos aquí en... ¡Que gane el mejor! ¡Manda tu foto! ¡Manda tu foto! ¡No se mueve!
Perú, hashtag nos une. 989-260-933, manda tu foto. Sentir otra vez tu olor y ese gesto tan sutil me remueve y me dispara, me lleva lejos de aquí. Hoy tu voz me matará, no me hables nunca más. Deja de bailar porque no te voy a... ¿Cuál es el baile más emblemático de Argentina? A. Vals. B. Tango. C. Salsa. No te muevas de tu sitio. En breve regresamos. La respuesta correcta es el tango. Estamos de regreso en el programa más frenético de la televisión drana, donde cualquier cosa puede pasar, señor Río. Así es, querido hermano, apoya tu colegio favorito en el código que está apareciendo en tu pantalla a continuación. Muy bien, 989-260-933 es el WhatsApp del programa. Tenemos fotos. Eso es, tenemos fotitos que la gente ha enviado. Quiero con verlas. Mucho cariño. Muy bien, desde Villa María del Triunfo, hermano. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Lema y Joaquín, grande programa. Es hermanito. Hermanitos, me imagino que son hermanitos. Muy bien, siguiente fotografía. Te mandamos un fuerte abrazo. Work it out, dice. Rodrigo, que nos hace un fusa desde Ate, un abrazo para él. Buen look, Rodrigo. Buen look. Para el frío, claro, su chulito. Muy bien. Muy bien, cambio de foto. ¡Qué bonito! Bien a la pijama. Bien risueña a nuestras pericotas que ven que gane el mejor. Me imagino que ellas estarán apoyando a algún colegio. Le mandamos un fuerte abrazo. ¿Cómo se llama? Au. Gia y Maya, muy bien. ¿Y quién está por ahí? Muy bien. Brianna desde Ancón. Ella se tomó su selfie, hermano. Le mandamos un fuerte abrazo a Brianna, que nos ve desde Ancón. Querida Brianna. Muy bien, ¿qué estamos con otro enano? ¿Otro nombre? Los enanos pegadazos al programa. Mateito, desde Talara, la calurosa Talara. De Talara, el calor de Talara. La gente de Piura le mandamos un fuerte abrazo. Un gran beso. Chifle. Muy bien, siguiente fotografía. Ahí está. Luchito Tocayo. ¿Desde dónde? Apoyando a mi dulce Jesús, claro que sí. ¿Dónde está la tribuna? Mi dulce Jesús que recibe... De hecho, está con su polo del Cole. Lo veo. Está con su polo del Cole. Muy bien, así como nuestros pequeños, tú también tienes que mandar tu foto, tu selfie. 989-260-933. El último, Santiago, ¿desde dónde? De la hermosa ciudad de Chiclayo. Que vive el departamento de Lambayeque. Le mando un fuerte abrazo a toda la gente que nos ve. Chiclayo. Monse Furreque, a la gente que nos ve, el lindo Lambayeque, sí. Chiclayo, hermano. Oye, Pimentel San José. Mi abuela, que siempre ve el programa ya. Ahí en Chiclayo, mi abuelo también, toda la familia que veo que está por ahí. Eso, le mandamos un fuerte abrazo, un gran beso a nuestra gente en Chiclayo Manta. Muy bien, 989-260-933. Muy bien, invitamos por favor a Gabriela. Gabriela, por favor. Muy bien. Y al buen Zidane. Ellos van a jugar Yankenpo. Ahí está, muy bien. Jugaron Yankenpo a la seca para ver quién arranca. Pero solo una. En este último. Va así. A la seca. Y sacan, pues, ¿no? Muy bien. A la seca. A la seca. A la seca. Muy bien. Muy bien, arranca. El buen Cian, esto es 3 en raya. En este juego participa todo el equipo. Los estudiantes que consigan responder 3 preguntas de manera correcta en raya ganarán el tablero. Que gane el mejor. Muy bien. Muy bien, ya estamos de regreso aquí en Que Gane el Mejor. 3 en raya es el siguiente juego. Oye, no le hemos mandado un abrazo, no le hemos mandado un beso. A nuestra gente arriba, pon el switcher.
a ellos. En el switcher de tu programa. Ah, oh, ¡es a mi gente! Equipo. ¿Quién está por ahí? El gran Esteban, el buen Antonio, Juancito, Simenita, la chica de las flores. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? No lo veo. Antonio, muy bien. Muy bien, el buen Antonio. Antonio, muy bien. Juancito, ahí, muy bien. Todo el equipo. Toda la gente. Ahí está nuestra recientemente treintañera. Ahí está. La gran Simenita. Le mandamos un fuerte abrazo. Un gran beso a Simenita. Muy bien, sin más, hermano. Es momento. Es momento de jugar 3 en raya. Así es. Bueno, atrás de nosotros, hermano, disculpa. Atrás de nosotros ya está el 3 en raya. Ya está el tablero. Arranca, Zidane. Zidane, saca el micrófono del pedestal y dime con qué número quieres jugar para que aparezca la pregunta. Con el 9. Con el 9, a ver. Muy bien. La pregunta es la siguiente. ¿El won es la moneda oficial de dónde? El won. Ah. ¿De qué país? China. China. No. No era China. No es China. Se parece. Así es. Tienen 3 letras también. ¿En China es? Es. No son 3. 7. No son 3. Perdón. Disculpa. El 7. El 7. Está que se vacilan acá como tiene que ser. Nombre del presidente de El Salvador. Nayib Bukele. Muy bien. Nayib Bukele. Y la respuesta es... correcto. Así es. Correcta. Vamos al frente. Por acá. Pueden jugar de forma colaborativa y responder así es, solo el grupo, uno. El grupo. Solo que responda uno. A ver. ¿Con qué número? Uno. Uno. Capital de Estados Unidos. Vasto país, de costa a costa. ¿Cuántos estados? 53. Washington. Washington. No, pero sí lo dijo. Sí lo dijo, no sé si... No, justo, no, lo dijo. No sé, para mí lo dijo antes de que... Lo dijo al mismo tiempo, quizás. Muy bien, vamos a verlo en el bar. Vamos a verlo en el bar. Muy bien, vamos, Javi. Hay que ser rápido, chicos. Hay que ser rápido. Sí, eso sí, hay que ser 3. Hay que ser rápido. Hay que ser 3 también. Muy bien, 3. ¿En qué puesto quedó Perú en el Mundial de Vóley Sub-17? Hace poquito. Fuimos ahí. Quinto puesto. Y la respuesta es, no es correcta, no fue el quinto puesto. Muy bien, vamos al frente, chicos. A ver, suéltame, ¿con qué número quieres jugar? Ya no lo dejes. El 5. El 5, quédate con el micrófono en la mano. 5, Coco. ¿Cuál es la universidad más antigua de América? ¿Cuál es? ¿Cómo se llama la universidad Nombre más completo. Antigua? La más antigua de América. 2. 1. ¿Universidad Nacional Mayor de San Marcos? ¡Correcto! La decana de América. Zidane. Zidane ya tiene la respuesta. Solo que se pone nervioso. Mándate nomás, Zidane. Mándate, Zidane, que no peor nomás. Que puede pasar. Que esté mal. Muy bien, Gaby. Para el 9. El 9. Año de las próximas elecciones presidenciales. 2026. ¿Será? Hermano, no sé si en tu época, pero en la mía, bueno, en el Michi, se arrancaba por el centro. Estrategias. Y los muchachos, raro, me pareció que arranquen por otros lados. Muy bien, vamos con Zidane. Zidane, ¿bloqueo o no bloqueo? La 8. La 8 bloqueo, obviamente. Vamos a ver qué pregunta se esconde la número 8. Capital de Estados rápido, Unidos. Rápido, rápido. Washington. Muy bien, Washington D.C. Muy bien, seguimos. Muy bien. El 2. 2. Claro, hay que bloquear. 2. ¿En qué puesto? Y ahora sí. Sexto. Muy bien. Sexto. Sexto es la respuesta correcta. Todavía duele. Mandarle de nuevo un fuerte abrazo, hermano. Claro. A las chicas que nos representaron en el Mundial Sub-17 y que lo hicieron muy bien. Les mandamos un fuerte abrazo, un gran más beso. Más que el resultado del proceso es lo importante. Eso mismo. Bien. Por acá, mi querido Zidane. La 4. 4, otro, otro. 111 en números romanos. La campana. Cuidado. CX1. CX palito. 1, sí, está bien. El 6. El 6. Bloqueando. Está bien parejo este primer día, hermano. Bien parejo. A cualquiera. ¿Contra qué equipo jugará Perú en su próximo partido de fútbol? Colombia. El día viernes, 8:30 de la noche, recibimos a...
Colombia para Sur. La 3. Y claro, la 3. Porque aún podrían. Objeto que representa los minerales en el escudo nacional. El oro. El oro. No, no es el oro. Tres. Tres. El todo por el todo. Y la pregunta es... El won de nuevo. Corea del Sur. Corea del Sur, dice. Rebuscadaza. ¡Muy bien! Vamos a resolver la uno. Me parece que es la cornucopia. Así es, la cornucopia representa los minerales en el Perú. La cornucopia. ¿Jugamos un tablero más o ahí queda? Uno más, tenemos uno más. ¡Ah, caramba! Uno más. Uno más. Dos más, dice. Dame dos más. Hermano, esta de nosotros. A la seca. Muy bien, arrancamos nosotros. Arranca la gente de Mi Dulce Jesús. Chicos, una más. Rapidito tiene que ser, hay que estar atentos. Gaby. Siete. Ah, mira, de nuevo. Está bien, lado. Listo. Mi nota. ¿Cuántos colores tiene la bandera de Países Bajos? Tres. ¿Tres? ¿Segura? Muy bien, tres colores y la respuesta es... Correcta. Por acá. Cinco. Cinco. Poco. Dice así. ¿Qué selección de fútbol jugará contra Perú el 9 de septiembre? Ecuador. Ecuador. Ese es el 10. Es el 10. Pero no importa, están acá preparados, chicos. Ya está, ya está. Un día antes, un día después, ya está. Ya está. El próximo partido, el tras próximo. Muy bien. Uno. Uno. Muy bien. 910 en números romanos. La pasamos. No, yo tampoco. Yo a ver, tampoco. A ver, por acá. Rapidito, Sion. La 1. La 1. Ojo que las preguntas se mezclan, muchachos, ¿eh? Autor de la palabra del mudo. Tiempo. Además rebuscada estas preguntas, ¿eh? Uno, uno otra vez. Uno de nuevo. No lo sueltan el uno. Ay, ¿qué pasó? Ay. Ese mismo. Ese dedo. ¿Júpiter? ¡Júpiter! ¿Será? No. ¡Bien! La 4. El 4, claro. Muy bien, Sian dice el 4, capital de Italia. Capital de Italia. Oh, sí. Chicos, no me estén loqueando. Capital de Italia, muchachos. Turín. No, 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 Roma, Roma. No sé si cuenta... Turín. No. Pero luego se corrigió. No, respuesta dada. Respuesta dada, respuesta sacramentada. No, no, no vale. Es Turín, la capital de Italia. Cuatro, cuatro. Cuatro, muy bien. El todo por el todo, los chicos de mi colegio. Dulce Jesús, símbolo químico del Kriptón. KR. 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 Kriptón, hermano. Y la respuesta es... ¡Se lo lleva! Los chicos. Y Dulce Jesús. Vamos rápidamente. Vamos. ¿Va a haber uno más? Resolvemos primero. Muy bien. Número 2. A ver. 910 en números romanos. ¿Cómo es? CMX. Ciudad de México. Autor de la palabra del mudo, ¿qué es? Julio Ramón Ribeiro. No me la sabía, hermano. Está bien. A veces la memoria es frágil. Capital de Italia. Roma. La 8. ¿Cuál es el mes décimo? Octubre. Octubre, el mes morado. Cumple mi viejo, además. ¿Y 9? ¿Cómo se llama? ¿Qué dice? La capitana del equipo de vóley, sub-17. Ah, me agarraste. Ariana Vázquez. Santo, muy bien. Vamos, mientras, bueno, 40 puntos que se llevan los chicos de Mi Dulce Jesús. De este último juego y vamos con unas fotitos más. Muy bien, tenemos más fotos. Muy bien, los chicos. Griten, le estoy diciendo. Muy bien, los chicos de Mi Dulce. Ah, desde Cusco. ¿Quién nos ha mandado fotos, ese pequeñuelo? Darwin. En nombre de la ciencia, nos ha mandado su foto. Mira, desde el lindo, la ciudad imperial de Cusco.
fuerte abrazo, abrazo para él. Esa gente. Ahí está. Desde San Juan de Lurigancho, ¿quién está por ahí? Bruno, el buen Bruno. Apoyando a San Judas Tadeo, poniéndose la camiseta, como tiene que ser. Un abrazo para el buen Bruno. ¿Quién es? ¿Quién? Luz y Luciano, muy bien. Luciana, perdón, Luz y Luciano. Están con un Charmander. Ahí está. Con un pibaja. Una capibara y un Charmander. Muy bien, seguimos. Siguiente foto. Liz. Liz. Apoyando a San Judas Tadeo, la gente viendo su foto como tiene que ser. Qué bonito. Viendo el programa, de eso se trata. Aprendiendo. Bueno, ¿tenemos una foto más? ¿Hay más fotitos o no? ¡Qué buena camiseta! Anderson de El Salvador, él lleva la Francia del 98. Qué buena camiseta, qué buen mundial ese mundial. Y también, Muy bien, tenemos una fotito más, señorita. Justamente brilló Sisu. ¡Ey! Con los mascotitas. Ahí está, con la pequeñuela. Heidi, desde el Villa El Salvador. Le mandamos un fuerte abrazo a Heidi. Un gran beso. Muy bien. Con la mascota brigadita. ¿Quién está por ahí? Juan Diego desde la Agustín. Oye, los pequeñuelos están conectados. Me encanta, muy bien. Como tiene que ser, hermano. Un programa como este, cultural, educativo y con mucho entretenimiento. Ah, la guagua. Muy bien. Valentino y Santín. Y Santitos. Valentino y Santitos. Desde Villa El Salvador. Mira, qué rico. Fuerte abrazo, chicos. La guagüita. Está. ¿Cómo tremendo se llama? Gaby. Un beso para ti. Apoyando a mi dulce Jesús. Muy bien, un beso. Es la tía de Josías. La tía de Josías, ahí está. Desde Puno. Bien abrigadito, mi querido Johan. Un fuerte abrazo para ti, a todos nuestros hermanos de Puno que nos están mirando, por supuesto, y siempre están conectados. Gracias por estar ahí, mi querido Johan. Todo el cariño para ti. Muy bien. El buen Johan haciendo el símbolo del amor. Oye, y hemos la paz. Llegado al final, mi querido. Hemos llegado al final, mi querido señor. Así es, hermano. No sin antes Rivera. Conversar rápidamente con Zidane y con Gaby. A ver, Zidane, ¿qué le ha parecido esta experiencia? ¿Qué le ha parecido este primer día de competencia? ¿Qué promete usted para lo que queda de la semana, por favor? ¿Qué le tiene para decir a todo el público que los están apoyando con tanto cariño ahí a través de la señal de TV Perú? Nada, que esta semana vamos a tratar de demostrar lo mejor, lo que el colegio nos explica, lo que nos enseña, y estaremos dando lo mejor de nosotros, y que nos sigan apoyando y que no se desanimen, que esto recién comienza. Gracias. Claro que sí, muy bien. Por allá, señor Rivera. Muy bien, estoy aquí con muchachos, con el señor Fabián. Fabián, rápidamente a la cámara. ¿Qué le ha parecido este primer día? Esta experiencia me parece que tenemos ventaja. ¿Se están vacilando o no se están vacilando? Que es lo más importante. Pues hemos tenido un buen inicio y esperemos que así sea en toda la semana. Hubo momentos en los que se me salió el corazón, la verdad. Demasiado nervioso. Y pues eso espero durante toda la semana. Que nos divirtamos, que tengamos una buena competencia. Un fuerte abrazo a mi dulce Jesús. Hoy mejor que ayer. Gracias, Fabián. Y que hagan su ingreso también los más chiquititos, claro, que vengan por acá que también lo han dado. ¡Qué chévere! ¿Qué tal valentía de los más pequeños? Bien, que vengan los más pequeñitos. Eso mismo. Que lo han hecho muy bien, Tadeo. Muy bonito. Y bueno, no se me pongan tristones. Acá, acá está que practica, pues, ¿no? Porque ya un par de meses más. No se me pongan tristones, venga. Y se convierte chicos, padre. Pónganse por acá, pónganse por acá. Quédense con nosotros. Bueno, vengan para conversar. Muy bien. De nuevo, mandarles un fuerte abrazo a los colegios que están con nosotros, San Judas Tadeo, la gente de mi colegio, mi dulce Jesús, que están aquí participando con nosotros en esta nueva semana clasificatoria. A quien que gane el mejor también. Aprovechar para mandarle un fuerte abrazo, un gran beso a la gente que nos ve por el canal IP 7.4 de la TDT. Ya lo sabes, a partir así es. De las 7 y media de la noche, el canal IP. El nuevo canal infantil y el más chévere. Vengan de todos. Por aquí, vengan por aquí. Muy bien, hermano, hay que hacerle un par de preguntitas, sí, a los más pequeños. Claro, a ver, vengan por acá. ¿Cuál es tu nombre? Daira. Daira, ¿tú? Luana. Luana, ¿y tú? Valesca. Valesca, ¿y cómo te has sentido, Valesca, bailando? Bien. Te he visto darlo todo, he visto que lo han entregado absolutamente todo, pero vi que se pusieron un poquito triste al final, pero ustedes entienden que los retos son así, a veces se gana, a veces se pierde, pero lo más importante, más allá de los resultados, a veces lo más importante que los resultados es el proceso, ¿no? Disfrutar, competir, jugar, porque al final de cuentas esto es un juego, ¿verdad? Y ustedes lo más importante es que quieren a su institución un montón y por eso han venido a apoyarla, ¿verdad? Muy bien. Viendo el programa. ¿Tú eres hincha del programa? ¡Hey! Ah, muy bien.
¿Qué le quiere decir? ¿Qué le quiere decir a...? ¿Quiere mandarle saludos a alguien en este momento? Sí, a mi mamá, a mi papá, a mi hermanito. Los quiero mucho y espero que, bueno, les estén disfrutando el programa. Bueno, hermano. ¿A quién quiere mandarle saludo? A toda mi familia. También a la familia. Nerviosa, poquito. Por ahí, saludos, los últimos. Saludos. Saludos, ¿a quién le quiere mandar saludos, rapidito? No está nerviosa, muy bien, tranquila. Hermano, bueno, tenemos código QR. Los chicos se ponen un poquito nerviosos, pero la están pasando muy bien. Imagínate. A ver, suéltame el código QR. Muy bien, 10 puntos extra para el colegio. El colegio que siga los 10 puntos extras es el San Judas Tadeo. Fuerte las palmas para ellos. Y tenemos acumulado, mi querida Simegol, ¿ya? El acumulado del día. ¿Cuánto ver, es ¿cuál el sería acumulado? El acumulado? Cuéntame. ¿Cómo hemos quedado con...? ¡Tres, dos, uno! Muy bien, el colegio que lleva la delantera es... Dulce Jesús, con 170 puntazos. Recién comienza y mucho pan por rebanar. Nosotros nos vemos mañana para un día más de competencia. Y ya regresamos mañana aquí a... Mismos conductores, misma producción, mismo canal, aquí en... Que gane el mejor. Listo, chao, 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 chao.